¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Irreverentes. Bienvenido sea también el primer viernes en este primer mes del año. Y qué bueno que todos tengamos un buen inicio de toda esta jornada que va a ser enero y que va a ser febrero y más el primer trimestre. General Crespo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, chicos. Y un gusto estar aquí otra vez. Mauricio Zárate, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Como, obviamente feliz de estar un viernes en la noche con ustedes, aquí y no en otro lugar. Y un saludo y un abrazo a todo el pueblo mexicano que está en, que le está pasando mal. Aquí en La Paz no se celebra mucho el primer viernes, ¿no? Por lo que notó. Todos los viernes. No. Sí, en los sectores populares, en las laderas, sí. Sí, o sea, de la COA, ¿no? Todo este de esta cuestión. Bueno, Natalia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, ya toda la audiencia de Villayala. Y buen primer viernes, pues ya que estamos. Ya que estamos. Una coita faltó aquí. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Señorita, señorito, buenas noches. Y, por supuesto, a todos ustedes, buenas noches. Bueno, hoy día vamos a seguir actualizando la información con respecto a lo que está sucediendo en Santa Cruz. Hay algunas novedades, algunos elementos más para el análisis. En lo referido a que por un lado hace poco, una cuestión de horas, el pacto de unidad se declaró en estado de emergencia y en defensa del gobierno nacional en respuesta a las protestas que se están dando en Santa Cruz y que pretenden para el día martes ya salir a otros departamentos del país. Y el presidente Luis Arce Catacora llamó a una gran concentración el día 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, tanto para recordar pues esta refundación del Estado boliviano, como también para mandar un mensaje de unidad y de fortaleza desde los sectores populares. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Iván Lima, llamó la atención a Santa Cruz, a la gobernación de Santa Cruz, para que de una vez el vicegobernador asuma las funciones de gobernador, debido a que Luis Fernando Camacho estará detenido bastante tiempo en Santa Cruz, a lo cual los asambleístas y de la fuerza política de Luis Fernando Camacho respondieron que no aplica todavía y que Luis Fernando Camacho sigue siendo y seguirá siendo el gobernador de Santa Cruz. Pero bien, antes de darnos la actualizada en la cuestión de Santa Cruz, también pasó otro tema en otro ámbito, que es el sobre el cual estaremos discutiendo, que no es necesariamente internacional ni tampoco nacional, y me refiero al hecho de que, por un lado, Perú ha retirado a su embajadora que estaba aquí en Bolivia, la señora Karina Ruth Palacios Quincho, la destituyó porque ella fue nombrada por el expresidente Pedro Castillo, pero todavía no nombró a nadie para que tome su lugar, lo cual genera la especulación de que las recientes controversias que se han dado entre el nuevo gobierno peruano y Evo Morales podría ser la causante de que quizás no vendría una nueva embajadora del Perú a Bolivia. Justamente ahí va la cuestión de que no sabemos si es nacional o internacional, debido a que en Perú van a empezar un juicio al expresidente boliviano Evo Morales por supuestamente poner en riesgo la seguridad nacional del Perú, y a lo cual el expresidente Evo Morales respondió que él pone la otra mejilla, que no tiene ningún problema, pero que por favor se detengan las masacres que hasta ahora se están dando en el Perú y que se llame a una asamblea legislativa, digo, una asamblea constituyente en el Perú para refundar pues aquel Estado. Vamos adelante con la primera nota y empezamos con la discusión. La ausencia es una figura que aplica en el caso del gobernador Camacho y que podría dar lugar a un nuevo proceso penal por abandono de funciones. Si él insiste en continuar ejerciendo la labor de gobernador no estando en el departamento de Santa Cruz y no realizando las actividades normales que requiere ese departamento para la ejecución de su presupuesto y para su normal desarrollo, podría generar responsabilidad administrativa tanto para él como para los funcionarios que están a cargo del normal desarrollo de las actividades. Los órganos ejecutivo, legislativo y electoral coinciden que en apego al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el vicegobernador Mario Joaquín Aguilera debe asumir como gobernador ante la ausencia temporal de Luis Fernando Camacho, quien está recluido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro en La Paz. Mire, ante la ausencia temporal, dice el propio estatuto que debe suplir el vicegobernador. Y cuando no existe o aún existe una ausencia temporal del gobernador y el vicegobernador, un asambleísta. Por lo tanto, no están cumpliendo su estatuto. Yo percibo que no les interesa cumplir su estatuto, ¿no es cierto?
Y esas son actitudes políticas, definitivamente. De acuerdo a su estatuto autonómico y al artículo 25 indica que ante la ausencia temporal, ¿no? Quien asume como gobernador, seguramente de forma temporal, es el vicegobernador, ¿no? Que ha sido elegido también allá en 2021. Si hay un incumplimiento de deberes de las autoridades de Santa Cruz que afecte el normal desarrollo de las actividades de esa gobernación, tendremos que activar las acciones penales correspondientes. Nos parece que sería innecesario, entendemos que la Asamblea Departamental y el vicegobernador tienen que empezar a ejercer funciones, y si la próxima semana no se regulariza la situación de Santa Cruz, tenemos la obligación de presentar una acción penal por incumplimiento de deberes de dichas autoridades. Las investigaciones establecieron de manera preliminar que Camacho tenía protección de la policía y de las Fuerzas Armadas antes de que Morales renuncie a la presidencia el 10 de noviembre de 2019. Que dio lugar a la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta del país por parte de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez. Pues bueno, empezaremos por ahí, por las nuevas noticias de Santa Cruz, y bueno, añado también ya las declaraciones, manifestaciones del Pacto de Unidad, que yo creo que igual, yo las estaba esperando ya desde antes, pero bueno, hoy día ya salieron. Empezamos contigo, Alem, ¿cuáles son tus reflexiones? Mira, yo veo que ahorita es viernes, está medio tranquila la situación, revisando algunos periódicos digitales, los conocidos y los no conocidos. Igual el tema de Santa Cruz ha pasado desapercibido, no hay nada referente al tema. Los medios visuales sí han hablado muy poco de ello, más referente a lo que las declaraciones del gobierno. Parte dos cosas, ¿no? Uno, lo que plantea el señor Lima, la parte legal. Yo creo que implica mucho el cómo lo plantea. Sí, la parte legal que lo explicaba me parece relevante, pero lo ha puesto el tonito de amenaza. Y creo que en este momento lo mejor, lo que ha hecho el señor Arce, es la jugada del silencio. Y eso le ha funcionado muy bien, lo cual parecía que no, pero está teniendo resultados efectivos. Y deberían de seguir el mismo ejemplo los ministros. Quizás sí, por obligaciones técnicas y legales, él tenía que hablar, pero no con ese tono. Me parece un poquito imprudente. Veamos cuáles van a ser los resultados del día martes, que es la gran movilización de este Comité Pro Santa Cruz. Yo no confío, hace décadas ya, del Pacto de Unidad, Central Obrera Boliviana, porque son organizaciones que se han quedado sin base social sólida. Ya la CSUD-CB, cuando ha planteado vamos a apoyar al señor Arce Catacora, a los dos días han hecho una movilización en contra del señor Arce Catacora por los incumplimientos de los proyectos que se les había dicho, no solo este año ni el año pasado, sino hace bastante tiempo. Entonces, en función a esto, ellos se mueven, hablando de la CSUD-CB, en función a los cumplimientos o incumplimientos que el gobierno tiene con ellos. Y obviamente hay gran margen de incumplimiento. Cuando hablamos del Pacto de Unidad, hablamos de una dirigencia. Bueno, una dirigencia que idealmente tiene una base social sólida, idealmente, lo cual no es cierto, lo cual no es definitivamente no es cierto. En el censo de los 36 días, el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana amenazaron en ir y desbloquear. ¿Fueron? Resultado objetivo, no fueron. Lo que sí yo le tuviera un poquito de seriedad son las cooperativas mineras, que también dijeron que vamos a ir a desbloquear. A ellos sí les tomaría en serio, porque no por compromiso político e ideológico que tengan los cooperativistas con el gobierno, con la línea del movimiento al socialismo, sino porque en este momento están jugando temas de intereses de dónde voy a generar nuevas minas, temas de intereses si voy a invadir a los parques nacionales u otros temas. Y en función a eso, deudas son deudas. Ellos van, desbloquean, que pueden hacerlo por este tema de intereses, y en su momento el gobierno obviamente va a tener que pagar esas deudas. Ya ha pagado una deuda a costa de los intereses económicos de Bolivia, de solo cobrarles el 4.8% a las cooperativas mineras auríferas. Entonces, este tipo de deudas sí son peligrosas y este tipo de acciones sí son peligrosas. Por el resto, Pacto de Unidad, CSUD-CB, yo realmente no los tomo en serio. Breve pregunta, dijiste que te parece imprudente lo que dijo Iván Lima. El tono. ¿A qué te refieres? ¿Pero por qué ser imprudente? Es imprudente, es como decir, si no me hacen caso, el señor Camacho va a seguir teniendo mayores sentencias. Con todo lo que tiene, basta y sobra para que el señor Camacho esté buen tiempito tras las rejas. No hay necesidad de seguir amenazando en otros elementos, no hay la necesidad. Eso genera rencores, me estás amenazando, voy a reaccionar. Me parece imprudente en este momento. Canela. Innecesario e imprudente. Yo
A ver, no se trata de que no le hagan caso, le hagan o no le hagan caso al ministro de Justicia, sino de que cumplan su estatuto autonómico, ¿no? El artículo 25 del estatuto autonómico prevé dos figuras, ¿no? La ausencia temporal, por la que debería asumir el vicegobernador o la vicegobernadora, o la sustitución definitiva, que se da por un impedimento definitivo que también está normado en el propio estatuto, y por el cual en la Asamblea Legislativa Departamental se debería elegir al siguiente gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces, no es cuando Iván Lima dice, a ver, tienen que hacer caso a su estatuto autonómico, y si no se hace caso, se va a iniciar un proceso penal, no les está diciendo soy yo el que está definiendo, sino es que hagan caso a la norma que se ha aprobado también en un marco constitucional y todo, ¿no? Eso primero, ¿no? O sea, creo que es evidente que ante la situación de que el gobernador de Santa Cruz o de cualquier otro lugar, en realidad, cualquier gobernador estuviera detenido, sabemos que va a estar 4 meses en Chonchocoro, pues se debe proceder con la salida institucional. No, nadie se está inventando nada con lo que corresponde. Eso por un lado. Y sobre lo otro, lo del Pacto de Unidad. A ver, el Pacto de Unidad está compuesto en realidad por 5 organizaciones, ¿no? Que son las ESUD-CB, las Bartolinas, CONAMAC, CIDOB e Interculturales. Son las 5 organizaciones del Pacto de Unidad, además está la COP, y hoy no solamente ha salido el Pacto de Unidad y la COP, sino también otras organizaciones, que es como un Pacto de Unidad más ampliado en realidad, ¿no? Estaban los gremiales, estaban juntas escolares, estaban juntas de madres y padres de familia, estaban juntas vecinales. O sea, no hay que desconocer que Bolivia es un país extremadamente politizado. O sea, además por una cuestión de memoria histórica de nuestro propio territorio, ¿no? O sea, tenemos la tendencia a organizarnos. O sea, si no estamos en el sindicato campesino, pues estamos en la junta vecinal en la ciudad. O sea, hay una tendencia de organización real en Bolivia, ¿no? No pasa, no es un invento, es algo que conocemos y que las y los bolivianos sabemos, además porque estamos metidos en esto, ¿no? Estamos articulados, estamos organizados, es un país sumamente politizado. Y son esas las organizaciones que han asumido que el MAS es el instrumento para disputar el poder formal, digamos, ¿no? Entonces, cuando se pronuncia, cuando dice, sí, el Pacto de Unidad no tiene bases, no tiene, son solamente los dirigentes, pues no es real eso tampoco, ¿no? Hay una representatividad, hay una forma sindical de elegir a los dirigentes, evidentemente, pero las bases sí estamos movilizadas constantemente por todo lo que acontece en este país, ¿no? Entonces, cuando se dice, sí, va a haber una masiva movilización el 22 de enero, no es que van a salir los 20 dirigentes que han salido hoy día en la foto, que de hecho es una muy linda foto, por cierto, paréntesis, en las gradas de la Casa Grande del Pueblo, como se hacía hace unos años. No van a salir solo ellos, pues, ¿no? Va a ser una cosa masiva de verdad. Hay una intención, una predisposición a la defensa del gobierno de Luis Arce. Hay una intención y predisposición a la a pararse enfrente de las medidas violentas del Comité Cívico en Santa Cruz. O sea, es una construcción colectiva, no es una cuestión solamente dirigencial, corporativista, elitista, como quieres hacer creer al EM, ¿no? O sea, hay una movilización real detrás de esto. Mauricio. Ya. A mí me gustaría ver esa legalidad con el ministro Lima cuando se descubrió que el juez que sentenció a Camacho tenía una. No, había sido suspendido por el Consejo de la Magistratura y que no podía, en verdad, no podía llegar ni siquiera a ejercer un cargo judicial a partir de la costumbre. Lo que él dijo fue, no, es que a ese juez lo han suspendido cuando era auxiliar, ahora es juez, así que puede hacer lo que quiera. Señor ministro, usted es un excelente abogado. La sanción del Consejo de la Magistratura no va contra el cargo, va contra la persona. Pero ahí no vemos ese purismo jurídico de, no, es que el estatuto dice que hay que... No, ahí no importa, ¿no? Es, insisto, justicia para unos y Estado libre albedrío para otros, ¿no? Y eso es muy grave. Y no es el único caso. Hay muchos jueces que han llegado a ser parte, que antes de ser jueces, perdón, eran parte, no de militantes, pero sí funcionarios públicos, y eso tampoco se debería de permitir. ¿Dijo algo el señor ministro Lima? Lo hemos visto, y ahí yo comparto con Alem. Yo entiendo, Canela, y estoy parcialmente de acuerdo en que tiene que decir, en la medida en la que usted no cumple la ley, va a tener una sanción. Pero el tono en el que lo dijo Iván Lima fue sumamente bravuconero. A mí me gustaría verlo tan bravuconero contra el presidente del Movimiento del Socialismo,
me gustaría verlo tan bravucón contra todos estos jueces y todas estas autoridades que no deberían de estar ocupando legalmente un cargo. Pero lo dice, no. Y eso es lo que me preocupa. Lo que yo creo que debería de hacer la gobernación como institución, es justamente establecer lo que establece la Carta Orgánica, ¿no? Decir, bueno, esto es un tema de esto es temporal, en primer lugar, esto tiene que ser temporal. En verdad, lo correcto en un debido proceso sería que en este momento Camacho esté más o menos como el gobernador de Potosí, esté desde con prisión domiciliaria, si es que es necesario, yo no creo que se escape, pero bueno, digamos, desde su casa, prisión domiciliaria y gobernar desde ahí. Pero obviamente no va a pasar eso, entonces deberían de nombrar al vicegobernador de manera temporal. No tienen que caer en la trampa de, ya no es temporal, ya es permanente. Eso sería terrible. Respecto al pacto de unidad, hay algo que a mí me preocupa mucho del pacto de unidad. Tenemos, y recién, bueno, después voy a dar exactamente cuál es la institución, pero tenemos la segunda peor justicia de la región. O sea, la segunda peor justicia de la región. Y estoy hablando de la región, no estoy hablando de los 10 países que componen Sudamérica. Estoy hablando de Honduras, de El Salvador, de Panamá, de Granada, de Trinidad y Tobago. Todos ellos tienen mejor justicia que nosotros. ¿Por qué el Pacto de Unidad no se mueve para mejorar la justicia? ¿Por qué se mueven para Áñez, se mueven para Camacho, se mueven para insultar a Mesa, pero no se mueven para mejorar la justicia? 4 feminicidios en 4 días. ¿El Pacto de Unidad se movió? No. Recién instalaron una... Lo voy a decir sumamente mal. Recién instalaron una unidad de medicina nuclear en La Paz, si no me equivoco, y desde hace tres semanas, que los enfermos de cáncer dicen no funciona. ¿Por qué no se mueven para eso? ¿Cuántas personas del Pacto de Unidad, yo estoy seguro que casi todos, han hecho cola desde las 4 de la mañana para sacar una ficha? Una ficha que se las van a dar en otro año, en otro mes, para colmo. Yo he ido a hacer cola desde las 4 de la mañana para mi padre y es una verdadera basura. Y lo siento muchísimo por todos los bolivianos que tenemos que ir a hacer cola a las 4 de la mañana, porque lamentablemente el Pacto de Unidad no se va a movilizar para eso. Natalia. Algo que igual creo que es importante mencionar, no ha sido solamente el ministro el que ha dicho hagan caso al Estatuto Autonómico, hace una serie de personajes que han dicho, o sea, no entendemos cuál es la resistencia de la gobernación de Santa Cruz de no asumir lo que toca asumir, ¿no? O sea, y de hecho es bastante clara, ¿no? O sea, es ante la ausencia temporal, se establece que es temporal porque hay 4 o 5 figuras que establecen ausencia definitiva, ¿no? Muerte, renuncia irrevocable y sentencia ejecutoriada. No hay ninguna de esas, entonces ya se da sobreentendido que esto debería correr de manera automática, ¿no ve? Hasta que no existan estas figuras pertinentes. Entonces, no es solamente el ministro. Ahorita hay una suerte de berrinche de las autoridades en Santa Cruz de no querer asumir esto, porque claro, cuando a ellos les toca asumir la figura legal, todo es conflicto, ¿no ve? Pero después son bien capos para reclamar legalidad. Ahí encuentro cierto tipo de incoherencias dentro de lo que vendrían a ser las autoridades. Que expliquen de manera concreta por qué no quieren aplicar la figura que toca. Hay ausencia temporal del gobernador, punto. No hay sujeto de interpretación acá. No es decir, no, es que sí está de vacaciones o va a volver el lunes. No hay sujeto de interpretación. Está fuera temporalmente porque está en Chunchucoro 4 meses. Se sabe y ya. Un poco por ahí, ¿no? Y en cuanto al tema del Pacto de Unidad, estamos viendo que hay una articulación nacional, porque como Canela muy bien lo ha mencionado, o sea, no es una organización, son varias organizaciones, 5 específicamente, a las que se le han sumado otro tipo de organizaciones más. O sea, hay cierto tipo de articulación nacional que está viendo ya de manera muy preocupante el tema de Santa Cruz, o sea, la violencia, las torturas, la violación de derechos humanos, los intentos de desestabilización que están habiendo desde Santa Cruz, y dicen, no vamos a permitir un 2019, no vamos a permitir otro golpe de Estado, no vamos a permitir que se secuestre una ciudad a nombre popular, cuando de popular no tiene nada, y claro, cuando salen los grupos populares, ahí dicen, no cuenta, o sea, no es nacional.
O sea, hay una suerte de desconocimiento también de parte de las élites de negar esto popular, claro, porque no son ellos los que se están pronunciando, no es el comité cívico, no son los comités cívicos de los distintos departamentos. Esta es la única figura nacional que estamos viendo que está pronunciándose de manera muy contundente. Y no es la primera vez que lo hace, o sea, siempre que hay este tipo de emergencias nacionales salen a tener algún tipo de manifestación. O sea, Mauricio dice, no entiendo por qué el Pacto de Unidad no sale, salen los distintos grupos, o sea, hay organizaciones que se encargan de cada sector, o sea, no puedes pedirle a uno que se encargue de todo al mismo tiempo y empezar a exigir cosas. Las mujeres salen cuando se tiene que reclamar temas de mujeres. Los enfermos de cáncer salen a reclamar cuando tienen que reclamar temas de enfermos. ¿Son parte del Pacto de Unidad los enfermos de cáncer? Pero se organizan y reclaman. Pero no son parte del Pacto de Unidad. Hasta donde no están afiliados. Entonces, el Pacto de Unidad se va a declarar sobre temas a corte nacional. Y esto ya es nacional y de articulación nacional. Por lo tanto, me parece importante que salgan. A mí también, yo estaba también preguntándome dónde estaban y ya estamos viendo que hay cierto tipo de unidad discursiva incluso. Creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, no es que cada quien esté tirando por su lado. Y al contrario de los comités cívicos, esto sí es de corte popular y nacional, no es regional. Canela, ¿tú qué dirías con respecto a lo que decía Mauricio de dónde está el Pacto de Unidad cuando hay el problema del hospital, digamos? Sí, no, a mí me interesa y seguir la línea de lo que decía la Nata, ¿no? Mauricio dice, ¿por qué no sale el Pacto de Unidad para decir 4 feminicidios en 4 días? El 8 de marzo del año pasado, que es el único dato que tengo, seguramente el 25 es otro, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, llama a movilización y se mueven 15.000 mujeres. En la tarde, la movilización del 8 de marzo de ONG, Astroboscas, etcétera, salen 1.000 personas. Esa es la relación de movilización que tiene. Además, las Bartolinas, por ejemplo, me estoy ahorrando de un tema, pero me imagino que en cada tema hay movilizaciones de distintos grupos. También han sido las Bartolinas las que han liderado un proceso de presentación de modificaciones a la ley 348, que se las ha presentado al presidente el año pasado, creo que en agosto del año pasado, y que ahí sí me sumo, ¿no? Ya han hecho su trabajo las compañeras de organizaciones, han movilizado la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres, han presentado su propuesta de modificación de la 348 y es el gobierno también el que tiene que responder ahí, ¿no? O sea, ahí no se trata de reclamarle al Pacto de Unidad, sino de reclamarle de que el mandato de lo que se trabaja desde las organizaciones sociales se haga realidad a partir del gobierno. Mauricio. Súper cortito. Bueno, hace mucho tiempo se reunieron y lo lograron, me parece excelente, muy bien en términos de, bueno, seguimos siendo el país con más feminicidios de la región, pero entiendo que no se cambia de la noche a la mañana, sobre todo si no hay voluntad política, pero de 141 países, estamos en el nivel 130 de justicia. ¿Pacto Unidad alguna vez dijo algo de la justicia? Sí, las Bartolinas muchas veces. De hecho, a partir de este trabajo de la modificación de la 348, plantean como un tema importante para la reforma de justicia, creo que ponen cuatro o cinco pilares. Uno es la modificación de la 348 como parte de la modificación, como de la reforma de justicia para pasar de un sistema punitivo a un sistema restaurativo. Bueno, ahora mismo supuestamente tenemos un sistema de reinserción, ¿no? Entonces ahí sí, ya hay un pequeño error de las Bartolinas. No. Pero más allá de eso, yo escuché a representantes de las Bartolinas decir tiene que seguir la elección de jueces y magistrados, que es una vergüenza, que es una basura. Ahí ya veo que el cambio estructural de justicia no quiere. Eso pasa por una modificación de la Constitución, ojo, es otro debate completamente distinto. Solo las Bartolinas. Pacto de Unidad habla de lo pésimo que diciendo, es la justicia. Yo te estoy diciendo, te me he agarrado de un... Lo he dicho al principio, sí, me he agarrado de un caso específico porque es número 4 o 5, ¿no ve? Sí, salud, educación, de un tema. Todo lo que está mal. Claro, y estoy de acuerdo. Ahora, educación, maestros rurales, el otro día se han presentado, durante el golpe han sido protagonistas los maestros rurales, la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia. Creo que se llama así la Confederación, discúlpeme si es que no es así. Se han movilizado cuando se cierra el año escolar y han hecho una serie de, un pliego petitorio enorme durante el gobierno de Áñez. Eso es lo que se está haciendo ahora también desde el Ministerio de Educación. Eso sí lo están trabajando más institucionalmente desde el Ministerio de Educación. Contra el gobierno textos, de Áñez. Tenemos todo. De las peores educaciones del continente. Estoy de acuerdo. Es que vuelvo al punto. No estoy tan de acuerdo con eso, pero sí creo que hay
hay una relación entre gobierno y organizaciones sociales que debe mejorarse, que hay cosas que no se convierten en mandato, que se trabajan desde las organizaciones sociales, pero hay otras que sí. No, eso tampoco podemos pasarlo por encima y decir, ay, ¿dónde están ellos? No, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Comunidad Ciudadana? ¿Dónde está Carlos Mesa? ¿Dónde está su bancada? No. Ellos deberían estar haciendo cosas. Presentaron proyectos de modificación de reforma judicial. No les dieron bola porque no les convenía. El presidente de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo dijo, la reforma judicial no es una prioridad para nosotros. Eso es muy fuerte. Y ahí el Pacto de Unidad no salió a decir nada. Me gustaría que el mismo ahínco que le meten para Camacho, lo metan para la población. Para la justicia, para la salud, para la educación, que es tan mal en Bolivia. Pero, perdón, el Pacto de Unidad son 5 confederaciones campesinas. Sí. Sectoriales, que tienen intereses y defienden intereses, son sindicatos, defienden intereses sectoriales. ¿Por qué ellos tienen que ser protagonistas de la cuestión de la salud, por ejemplo? Ellos no sufren los temas de salud. No sufren los temas de justicia, bien por ellos. O sea, por ejemplo... La mayoría de la población sí la sufrimos. Pero ahí está. ¿Qué hacemos nosotros si sufrimos también? ¿Por qué tú o yo deberíamos...? Reformas judiciales, hay un montón de proyectos. De la salud, en concreto. Siempre se pelean contra los colegios médicos. Yo, lamentablemente, no soy parte del sistema de salud. Posiblemente tengo menos experiencia, mucha menos experiencia que los propios campesinos en esto. Pero, insisto, si el ahínco que le ponen contra Camacho lo metieran para mejorar la salud, para mejorar la educación, para reclamar un poco de justicia, ahí yo les creería que están a favor del pueblo y no a favor de un partido. Ese es mi problema. En ese caso estamos de acuerdo. Por ejemplo, también los comités cívicos deberían estar ahorita por la salud, por la educación, sí. Todas las confederaciones de todas. Pero yo no digo que ellos son lo máximo. Yo no digo que los comités cívicos son la representación. Y acá sí nos dicen que el Pacto de Unidad es lo máximo. Y perdón, es lo máximo contra Camacho, pero no a favor de la justicia, no a favor de la salud. Y eso es algo que hay que nivelarlo, ¿no? Ok. Alem. Andrés, a ver. ¿Por dónde empiezo? Hay muchas variables. Vayamos por lo de Santa Cruz. El cabildo del millón del señor Costas, el cabildo de 1.5 millones que hubo de recién con el señor Camacho, con el conflicto del censo, masificó, multiplicó los medios de comunicación, radiales, visuales, youtubers, TikTok, estaban metidos en el conflicto. La pregunta es, ¿fue de impacto? No fue de impacto. Fue de impacto de foto, pero no de impacto político. Entonces, de nada te sirve tener miles y millones de personas detrás de vos cuando no vas a tener un resultado efectivo sobre el caso. Ahora, refiriéndonos a esto, a ver, dentro del Pacto de Unidad, que me parece que es un instrumento que viola la autonomía sindical de los diferentes sectores. O sea, como no es importante la COP como COP, ni la CESUCB como CESUCB, sumemos, porque estas dos divisiones no han generado fuerza política. Lo sumamos y les llamamos Pacto de Unidad. Y el Pacto de Unidad tampoco tiene una propuesta clara del qué quiere. Es como el juguetito del gobierno. Che, flaco, necesito ayuda porque aquí el Camacho me está molestando. Sí, salgamos. Flaco, necesito aquí un poquito de ayuda porque están bloqueando la carretera Santa Cruz. Sí, vamos. Y las banderitas, ¿verdad? Y no pasa más. Porque seamos realistas, la CESUCB ha dejado de tener impacto político porque fueron ellos mismos, por lo menos los del sector más duro, que es el sector de la zona de Achacachi, dijeron, los últimos 10 años el gobierno no nos ha dado nada. Se ha comprometido a muchos proyectos y no nos ha dado nada. Fueron sus resultados, ni siquiera carreteras. Tanto hablan de carreteras del Movimiento al Socialismo, se los ha hecho. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el altiplano guerrero que los ha defendido siempre? Por supuesto que no. No en mis palabras, no en mi análisis. En las palabras y en los resultados objetivos de la CESUCB y sus dirigencias sindicales de las comunidades. Entonces, no es efectivo la CESUCB. La Central Obrera Boliviana, la revolución permanente, la tesis de Pulacayo y demás, absurdos discursos. ¿Por qué? Porque cuando en realidad ellos deberían defender los intereses obreros, ¿no ve? De rurales y urbanos, pero obreristas, ¿no? En los últimos 2 años se ha perdido la masa salariada en un 20%. Hasta el 2018 teníamos el 62%, bueno, el 38% era población laboralmente asalariada. Hoy por hoy nos hemos quedado con 18%. ¿Quiénes claudicaron? La Central Obrera Boliviana, por supuesto. Como son dos instrumentos débiles, los sumamos al Pacto de Unidad violando su autonomía sindical. ¿Error político? ¿Error partidario? Por supuesto, y seamos realistas. Ahora, Andrés dice, ¿en qué medida ellos deberían estar sumergidos en este debate? En el debate de la salud, en el debate de la justicia.
la justicia, la salud, la educación son instituciones estatales. Y estas instituciones, Central Obrera o los sindicatos gremiales y toda la multiplicidad que existimos, nos organizamos porque hay ausencia de Estado frente a la salud, frente a lo laboral, frente a otros escenarios. Entonces, sí o sí tenemos que demandar políticas. Pero demandar políticas implica ser autónomos dentro del gobierno. A ver, si yo soy amigo del compañero Mauricio y el compañero Mauricio es el juez, yo le digo, che, Mauricio, me están robando. A mí me va a hacer caso porque soy su amigo. Pero Natalia, que no es la amiga de Mauricio, ¿le va a hacer caso? No le va a hacer caso, por supuesto que no le va a hacer caso. Entonces, ahí entran las organizaciones. La compañera Canela nos dice que las Bartolinas han propuesto la mejora de la 348. ¿Mejoró? ¿Hay menos violencia hacia las mujeres? ¿Hay menos matanzas hacia las mujeres? ¿Ineficiencia? Por supuesto. ¿El gobierno qué dice? Ya, chicas, así en ese término, ya, chicas bonitas, de polleritas verdes y rojas, manden sus cartas. Yo les voy a recibir y les voy a firmar, pero no garantiza que les voy a hacer caso. Y es lo que pasa. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con estas instituciones? Se está mofando, así como se está mofando del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de otras organizaciones como las universidades mismas, se está mofando de sus mismas organizaciones, porque por más cartitas que manden, el gobierno no va a dar resultados efectivos. ¿Por qué? Porque no le interesa. Te voy a pasar la palabra a Natalia, simplemente igual como comentario que estamos entrando en esto de las organizaciones y la gestión. Recuerdo que en el 2017 o en el 2018... el gobierno, junto a la Central Obrera Boliviana, dispusieron la construcción de 67 hospitales con los fondos que daban los obreros. Quienes se opusieron fue el Colegio Médico, fue la REA y compañía, y físicamente en enfrentamientos logró impedirse la construcción de 67. Sí, pero Andrés, no, pues, es lo mismo. A ver, es lo mismo, Andrés. El punto es... Tienes un problema nacional, ajá, que es la salud, y de repente 10 gatos locos te dicen no. ¿Y el gobierno qué dice? Bueno, ya, no entonces. ¿Y para de contar? La verdad es que no fueron 10 gatos locos. Y yo creo que eres aquí... el Estado, eres el poder del pueblo. Te dices que punto... tienes el 55% a favor y le haces caso a un sector... Cuando se ha demostrado que ese sector tiene intereses empresariales. Claro, claro, es debilidad de acuerdo, sí, de acuerdo, tiene intereses empresariales, pero fueron capaces de tirar, por ejemplo, el nuevo Código Penal, por supuesto. En el 2017-2018 fue muy violento, ¿no?, la resistencia, pero aquí el punto que quería resaltar es de que se quiere responsabilizar a la COP o al Pacto Ideal por temas de salud. Por traidores, Y no, por ejemplo, a quienes realmente impidieron que se construyan hospitales. O a quienes impidieron realmente que se extiendan a 8 horas la jornada laboral de los médicos. ¿Me entiendes? Y no solo 6, tiene un privilegio en términos de trabajo. O sea, creo que si vamos a criticar las cuestiones de salud, la cuestión de educación, no es simplemente utilizar esa bandera para atacar un sector, sino también veremos lo estructural de los otros sectores, incluso reaccionarios. Concreto, tú mismo lo has dicho. Sectores empresariales que son pequeños. Tienes el Estado que ganó más del 50%. No, los médicos no son pocos, ya, ¿eh? No, te estoy planteando. Y tienes toda una masa sindical, Central Obrera, la CESUD, CB. Entonces, este sector único en salud ha volteado al gobierno y a las organizaciones sindicales. Sí, los hospitales entonces, no funcionaban. Estos dos sectores no son capaces de cuestionar un poquito. Bueno, entonces, pero no son ineficiencia, responsables. Por consecuencia, en tu mismo discurso, el pacto de unidad no tiene validez. Porque no tienen la influencia. Bueno, él transformó la Constitución, ¿no? A quien presentó el proyecto fue el Pacto de Unidad. No, compañero. Por supuesto. La Constitución fue un trabajo desde el 52. No, eso no es de la propuesta que trajo así escrita, fue del pacto en el 2006. Qué mal, Andrés. Adelante, ya, Natalia. Aquí es bien importante como que entender las formas en las que se van organizando y se van presentando ante la sociedad, las organizaciones sociales y estos distintos grupos, ¿no? O sea, lo que hacía recuerdo sobre el tema de los médicos han logrado voltear el Código Penal porque entraron en huelga, si no estoy mal, 41 días. Los hospitales no funcionaban y a menos que vos llegabas a emergencias con tu apéndice a punto de reventar, realmente no te hacían caso, te decían vuelva mañana. Entonces, los mecanismos que han optado estos distintos grupos que se ven cuando el Estado intenta hacer políticas sociales, pero obviamente ven sus intereses, sus privilegios amenazados, lo que hacen y por lo que optan a hacer es tomar medidas violentas. Simple y sencillo. Lo hicieron los médicos en su momento, lo hace el Comité Cívico Pro Santa Cruz, lo hacen los empresarios, lo hacen distintos gremios que cuando ven sus intereses perjudicados, toman medidas violentas. En cambio, las organizaciones sociales sí salen en marcha, se movilizan,
pero es otro tipo de respuestas y además siempre es con cierto tipo de agendas políticas muy claras, ¿no ve? En el tema de los médicos tenías, ok, escuelas. Lo que están esperando y lo que están tratando de hacer es que siempre esperan que papá Estado se los haga todo. Cuando hay distintos sectores que tienen responsabilidades y son los que llevan las propuestas. Por ejemplo, el caso de lo que mencionaba Canela, el tema de las Bartolinas. Hicieron su tarea, hicieron acción política y presentaron una propuesta. Ahora, no es por arte de magia decir, ok, se aplica, ya no hay violencia. Pero nada, no hay violencia, es un tema estructural. Del es un tema nacional. Estructural. Entonces, es ¿y el qué es lo que hace que con ese Estado? Inversión pública. Pero también lo que hacen los grupos es que van saboteando de manera sistemática. Por ejemplo, en el tema de caminos hay una suerte de que el Estado pone pone una cantidad de dinero, la gobernación o el gobierno local pone otra cantidad de dinero para la contraparte, pero no quieren poner esa otra parte. Entonces no se puede hacer porque es un tema de diálogos y de consensos y de yo voy a poner una parte, pero vos tienes que poner tu parte. Si vos no pones tu parte, no podemos hacer nada. Y es algo que han hecho de manera sistemática, o sea, sabotean así políticas públicas, reformas, que, claro, a la larga perjudican a todos y paralizan procesos, ¿no? O sea, el caso más claro, por ejemplo, es en el tema de caminos, en el tema de salud, también en el tema de educación. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la reforma educativa, bueno, de la nueva currícula, se tratan de implementar nuevas tareas, pero tienes todo un sector conservador, altamente tradicional, que lo que va a hacer es que te va a sabotear eso. De decir, no vamos a aplicar, no queremos aplicar, no nos toca aplicar. Entonces, claro, o sea, ¿cómo quieres hacer eso? Alem dice, no, es que tienen que hacerlo por la fuerza, porque son Estado. Cuando quieres aplicar las cosas un poquito más allá, dicen dictadores. O sea, hay una suerte de manejo de discurso ahí sobre lo que vienen a hacer las organizaciones. No, es claro, cuando lo hacen las élites, dicen, no, es que no queremos que se aplique, por ejemplo, en el tema de educación, el tema de género, dicen, no, es que están violentando nuestros derechos. Pero claro, cuando las organizaciones sociales dicen, no, tenemos que hacer una reforma educativa, tenemos que modificar cierto tipo de currículas, ay, no, es que también nos están queriendo imponer. O sea, me parece medio peligroso el discurso que se está manejando. Y no, tristemente, lo que más se mediatiza son estas posiciones tradicionales ultraconservadoras que perjudican. Antes de darte la palabra, tenemos dos mensajes. Por favor, los leeremos para que no se me vayan como la otra vez. Buenas noches, irreverentes. Sería muy bueno recordar a Lem y Mauricio que los colegios médicos son de la oposición en lugar de ayudar, perjudican. Muy bien, muchas gracias por su mensaje. Vamos con el siguiente. Buenas noches. Por favor, lean el artículo 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y si damos un mejor concepto sobre la sucesión del vicegobernador. Muchas gracias. Hay una solicitud para ustedes, irreverentes. ¿Por quién empezamos ahora? A ver, ya vamos contigo, Lem. Conmigo. Dale. Ya, te decido no. A ver, primero, lo que siempre reclama Mauricio. A ver, yo no le puedo pedir una gobernación. Yo, está bien, pongo la ley, digo mejores carreteras y 50% yo Estado y 50% vos gobernación. ¿Cómo le voy a pedir el 50% a la gobernación si ellos entre 9 departamentos se tienen que distribuir el 15% de los recursos nacionales y el 85% lo tiene el Estado? Pero no es 50%, ¿no? O sea, ahí seamos precisos por ley, digamos. Ya, está bien, pero hay... ¿no? 80% pone el Estado cuando hablamos de... Ya, igual, no le puedes pedir ciertas cosas, porque hay muchas cosas que hacer de por medio. O sea, el gobierno, por lo menos en el caso de Achacachi, cuando estaban con el conflicto, y el gobierno dijo, yo voy a poner el 50%. Luego dijo, voy a poner el 60%, luego digo el 70%, luego digo el 80%, luego del 90%. Pero entonces vas negociando, pero ya como gobierno le estás imponiendo, en principio de la negociación, un 50%. Eso ya es un discurso que el gobierno lo está asimilando, ¿verdad? Entonces no se puede generar. Siguiente elemento, yo como gobierno centralista, tengo una mirada de pluralidad nacional. Tenemos los 36 grupos étnicos o las 36 naciones. Y digo, vamos a poner en la nueva currícula la despatriarcalización. Esa es mi mentalidad urbana occidental. Yo no sé qué está pensando. Sobre masculinidades y feminidades, los Arawak, los Moseten, los Lecos, Chiquitanos y demás. Si quiero plantear la política de descolonización, despatriarcalización y demás absurdos que suenan sueltos porque son discursos sin objetivos claros, sin bases metodológicas ni teóricas, tengo que entender su construcción cultural.
no mediática urbana, sino su construcción, la currícula histórica, su construcción histórica de su cultura. Y eso es lo que se tiene que entender y aceptar. Pero el gobierno centralista, y el gobierno centralista dice, para no toca y se queda ahí. ¿Eso qué es? Ya. ¿Eso qué es? Canela. Quiero pasar al tema de Perú, vas a disculpar. Entonces, brevemente, para cerrar este tema. No, ya, a ver, no hay que olvidar el nivel de politización que existe en este país. Creo que hay una representación real de la población en las organizaciones sociales en este momento, que han elegido que el MAS sea el instrumento para conducir su poder, ese es su poder, ¿no? su justamente su representatividad. Por ende, cuando dicen vamos a salir el 22 de enero, pues estamos esperando una movilización masiva. Ahora, sobre cada uno de los temas, no me voy a poner a debatir sobre por qué voy a defender la despatriarcalización con el ALEM, definitivamente, ahora no, pero deberíamos tener un programa entero sobre esto. Perfecto. Para cerrar, Mauricio, este temita y para saltar al siguiente. Para cerrar, mi problema con el Pacto de Unidad es que se establece que el Pacto de Unidad es la voz del pueblo. Yo les aseguro que la voz del pueblo quiere justicia. Quiere dejar de ser una de las... Insisto, 130. Justicia, pero Mauricio, pero, o sea, insisto, es verdad. Se plantea la reforma de la justicia y el movimiento socialismo dice, no quiero, no es mi prioridad. Pasa lo mismo con la salud, pasa lo mismo con la educación. El momento en el que yo les vea el mismo ahínco al Pacto de Unidad para una reforma judicial que para meter preso a Camacho, les voy a creer. Natalia, para cerrar ese temita. Sí, o sea, me parece bien importante que hay que recordar que justamente somos un país altamente plural, Canela lo ha hecho muy bien, con alta participación política, y también cada instancia, departamento, municipio, provincia, tienen sus tareas a hacer, ¿no? Entonces, creo que tenemos una ley de autonomías que te establece las competencias de cada uno, entonces, y desde ahí es donde se socializa. Hay procesos de socialización que creo que se están negando. Pero claro, si tú te vas a dedicar a sabotear procesos de socialización y a sabotear implementación de distintas políticas, es complicado, ¿no? Uh-huh. Eso. Bien, ya muy bien, gracias a Canela. Nos hemos acordado que tenemos otro tema más del cual discutir, que es el tema de Perú, lo cual tiene muchísimas vetas. Por un lado, esta tensión entre la relación Perú-Bolivia, pero a mí me cuestiona mucho, y quiero empezar por ahí, me cuestiona mucho que en Perú le esté metiendo un juicio al expresidente Evo Morales, cuando por sus tweets, o sea, por lo que ha escrito en internet, es como a mí también me podrían sancionar o me pueden meter un juicio en otro país por lo que digo sobre el país, porque yo hablo mucho ponte de Bolsonaro. No sé si me pueden meter un juicio. A ver, empezamos contigo, Mauricio. Ya, a ver, voy a tratar de ser súper rápido. Hay dos figuras que se toman con el presidente Evo, una equivocada, con el expresidente Evo, una equivocada que más bien no se le está tomando en cuenta, que es la de intromisión, la de injerencia. Ajá. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que si no es una autoridad actualmente estatal, pública, ajá, no puede ser injerencia. Ajá. Entonces, eso se lo quita. Y es ahí que surge la lógica de decir, en la medida en la que tú generes desorden en mi país, yo te voy a seguir un proceso. Ajá. No me importa desde dónde lo hagas. A priori, eso es relativamente legal. ¿Por qué? Porque sí tiene una influencia y porque ha influido en una autoridad peruana, que es un gobernador, si no me equivoco, un ex gobernador. Y es a partir de eso que está la figura de seguir un proceso. Yo no sé si ya se inició el proceso, según yo, no. Un diputado lo piensa hacer, ¿no? Lo que yo sí sé y lo que yo escuché claramente fue si Evo viene a Perú, le vamos a seguir proceso. Porque viene para generar discordia. Y eso es un tema de derecho penal peruano que para mí, insisto, presunción de inocencia, no deberían de entrar y meterlo preso. Deberían de entrar y unas cuantas medidas cautelares, ¿no? Canela. Ya está de moda. A ver, el anuncio que se hace por parte de este diputado de procesar a Evo Morales Ayma no es por una cuestión solamente de... tiene un trasfondo político muy serio, ¿no? En realidad también es porque Evo Morales Ayma hoy en el continente, en la región, en el mundo entero, sigue siendo un líder moral de los pueblos. Eso, o sea... Que el Perú esté movilizado, que esté en las calles, que sea el tercer día de paro nacional, que haya más de 30 muertos, que las demandas sean tan consistentes, ¿no? O sea, no solamente están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, no solamente están pidiendo la liberación de Castillo, no solamente están pidiendo elecciones ya, sino también están pidiendo asamblea constituyente. O sea, hay todo un trasfondo de contenidos, de agenda popular, que evidentemente
yo creo que las luchas de los pueblos no tienen fronteras o que pasan las fronteras, ¿no? Uh-huh. Entonces Evo Morales sigue siendo un líder moral para los pueblos movilizados, ¿no? Para las causas populares, para las banderas populares. Y es por eso que se identifica desde las derechas, se identifica a estos líderes. Podría pasar lo mismo con otros líderes, estoy segura, ¿no? Podrían decir lo mismo de Rafael Correa, podrían decir lo mismo de cualquiera de los dirigentes de Runasur. O sea, no, pero no es casualidad que sea contra Evo Morales Ayma, porque él personifica pues una lucha popular de un país que está al lado y que ha tenido transformaciones muy, muy profundas a partir de su liderazgo. Eso, Alem. Andrés, el señor Jorge Richter, hablando sobre los militares en su participación del 2019, decía algo importante. Cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, cualquier civil puede decir, muera el gobierno, abajo el gobierno, queremos golpe de Estado, puede decirlo. Pero cuando una autoridad o una ex autoridad hace un comentario, eso sí se convierte en peligro. Y lo dijo el señor Jorge Richter. Entonces, en función a eso, el señor Evo Morales comete el error político. En estos momentos no puedes cometer esos errores políticos, pero cede el lujo, tendrá su lectura para ser futuro presidente. Error desde mi punto de vista y creo que desde otros puntos de vista es igual. Entonces, estos errores están costando algunas desventajas en futuros procesos electorales. ¿Qué me parece hipócrita del movimiento al socialismo? ¿Cómo es posible que le hagan eso al señor Evo Morales si es nuestro revolucionario latinoamericano? Pero cuando vienen los diputados de España o de Chile y apoyan al Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¡ah, no! Injerencia política. No, Para nada. Pero por supuesto que es lo mismo. Una cosa es emitir criterio en un tuit y otra cosa muy diferente es pedirle un informe al comandante departamental de la policía alegándote representación de un Estado, como lo han hecho los señores de Vox y del Partido Republicano. Y eso es injerencia, es lo que hablaba el Mauricio un ratito. Y vuelve a ser lo mismo. En el debate político es cobardía. O sea, si yo voy a ir a la guerra, y es lo que decíamos en algún momento cuando decías, las víctimas desencantan, no son víctimas, uno sabe dónde estén de enfrentar. No puedo decir violación de los derechos humanos al Comité Cívico y a las mujeres que han ido a tirarle piedra a los policías, no, yo sé dónde estoy. O sea, tiene que saber dónde se estén. Y entonces, en este momento, en el análisis político, no puedo decir, pobre señor Evo Morales, bastión de la revolución indígena de Latinoamérica, y malditos traidores los españoles y chilenos que vienen aquí a hacer injerencia política. Seamos honestos, vamos a guerrear, guerreamos bien, juguemos a las guerritas seriamente. Y para terminar, Natalia. Dos cuestiones, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tweets y en qué contexto se presentan estos tweets? O sea, no está llamando a una revuelta y que se tomen las armas y que y no le están pidiendo informes a la presidenta del Perú, no, nada. O sea, son bien claros y son bien puntuales, ¿no? Uno hace una reflexión que me parece muy interesante, que dice pensar a la derecha, que la derecha puede aceptar presidentes de los movimientos populares, es un error histórico. O sea, está haciendo una reflexión tanto desde desde Bolivia como desde lo que está pasando en Perú, porque está viendo incluso cierto tema de continuidades de los movimientos de derecha, ¿no? Y después hace un llamado, claro, o sea, dice denuncias a la violación permanente de derechos humanos, o sea, tienes 30 muertos, tienes secuestrados, torturados, encarcelados. O sea, no me parece extraño y no me parece escandaloso que se haga ese tipo de reflexiones. Y segundo, ¿quién es el diputado que está haciendo esta denuncia? Se llama Jorge Montoya, es el representante del Partido Renovación Popular, el partido ultraconservador de Perú. Entonces, claro, obviamente a la derecha ultraconservadora le hace roncha de que un líder, como Canela muy bien lo había mencionado, de corte regional, porque no es solamente Bolivia, es de corte regional, obviamente denuncia las violaciones de derechos humanos. O sea, para él no debería manifestarse. Entonces, claro, entonces que no se manifieste nadie contra lo que está pasando en Perú, porque lo que está pasando en Perú es preocupante y es una cuestión regional, ya no es nacional. Entonces, porque está respondiendo a todo un sistema de derecha que viene tratando de emerger en la región, que claro, actúa de la forma en la que lo ha venido haciendo, ¿no? Violación de permanente de derechos humanos, eso. Muchas gracias, Natalia. Gracias a todos los irreverentes. Gracias a ustedes este viernes por la noche. Pásenla bien y nos vemos aquí nuevamente el lunes. Un saludo a alguien que siempre nos ve en Irreverente. Un saludo a Fernanda Macedas. Muy buenas noches. Un saludo para todos.